Ay, si paso, vamos a inventar ahí la pista porque no, nos no, faltó. Novela. ¿Cómo dijo que era novela? Soap opera. Ah, soap. ¿Sí? Soap opera. I never watch. Soap opera. Soap opera. S-O-A-P, después óperas. Ok. Soap opera. I seldom talk my cousin, raramente hablo con mi primo. Ah, también podría ser. Ajá. Ay, pongamos eso. Vaya. I seldom talk my cousin. Vaya, 8, 8. What do you never watch on TV? What do you watch on TV? Ves la televisión, en televisión. Pero, what? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Teacher, ahí está. Oh, you got me. Ya la vimos. No way. Vamos a ver. What do you never? Sería, I never. Hi guys, you were the first ones to be here. Thank you, miss. I practiced the phrases, the always. Always on time, almost. Okay. Excellent. Estuvo fácil, ¿verdad? That was easy. Yeah. Very easy. Excellent. I'm glad to hear that. Eso es bueno. La practice is good always. Y me alegro. A ver, sí. Only use seldom or other example for you seldom. Oh, cuando quiere, cuando quisiera usar seldom, dice. O otras maneras, en las que podemos usar seldom. Okay. Sí, sí, entonces, como más ejemplos, digamos. Excelente. Por ejemplo, el que teníamos por allá que decíamos, I seldom put salt on my food. Muy pocas veces, raramente utilizo, ¿qué? Sal en mi comida, ¿verdad? I seldom put salt on my food. Otra manera que podemos utilizar seldom, muy buena pregunta. Es que este seldom casi no es tan común, ¿verdad? Entonces, puedo decir también, ¿qué? You seldom, ¿qué más? You seldom... go to classes. Chan, 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 chan. Rara vez llegas a clases o rara vez vas a clases. Ahí está. Seldom. ¿Se da cuenta? Es como muy, muy, muy poquitas veces, un 10%. Sí, no se usa tan frecuente. Exactamente. Entonces, cuando usted quiere decir, no, pues ahí rara vez. Seldom. Raramente. Seldom. Muy buena pregunta. Ahí okay. No le estoy diciendo que no viene a clases. Siempre lo veo aquí. Ok, thank you, teacher. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y aquí ya estamos todos otra vez. Welcome back. Ya regresamos. Ahí veía que unos estaban, pero súper bien, haciendo ahí sus preguntas y todo. Respondimos súper bien. Gustavo, ¿qué ibas a decir? A ver, Gustavo. No, no quería decir nada. Ah, está bien. Nari. Ah, vaya.
Nothing. Ay, es que está ya falling asleep. Él ya se está quedando dormido. Pues mire qué casualidad, porque ya viene siendo hora de que termine la clase. No way, se terminó súper rápido. Hora del café. Teacher, coffee time. Coffee time, qué bueno. ¿Quién me estaba hablando por ahí? ¿Cómo se pronuncia la siguiente palabra? La acabo de escribir en el chat. Let's see it. Vamos a ver. Weekdays. Weekdays. Sí. Weekdays. Días de semana, right? Weekdays. Gracias. Excelente. Muy bien. También tenemos la opción de decir. Ay, déjenme quitar esto por aquí. A veces nosotros decimos como las noches, en las noches durante la semana, ¿verdad? Para no estar diciendo tanto así, nosotros simple y sencillamente podemos decir. Week, ¿qué? Week nights. Week nights. Las noches de la semana, ¿verdad? O weekdays. También, weeknights. Por si quiere referirse a las noches, weeknights. Y si es de día, weekdays. Pero ahí por otro lado, chicos, vi que estuvimos haciendo un excelente trabajo con estos de acá. Me hicieron buenas preguntas, lo manejamos bien. Qué bueno que mencioné lo de las sopóperas, porque ahí estuve viendo que algunos no ven sopóperas. Así que de esa manera, pues, todos ganamos, porque ahí salió el vocabulario. Entonces, chicos, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta related to adverbs of frequency. Estaba fácil, ¿verdad? Esto estaba fácil. Era solamente que lo viéramos un poquito más a fondo. Pero en el... Miss, a ver, tell me. Sí. Una pregunta. Cuando damos la respuesta, por ejemplo, a la primera pregunta, siempre tenemos que mencionar el adverbio de frecuencias, ¿verdad? En estos casos en donde hacemos, muy buena pregunta, en estos casos en donde hacemos una respuesta larga, claro que sí, pero si usted no quiere volver a mencionar prácticamente más que todo en inglés hablado, que pues no nos estamos fijando tanto en las cosas así polite y decirlas así como van, no es necesario. Si le dicen, what do you always do on the weekend? Usted simple y sencillamente le dice, no, pues I wake up late. Está perfectamente bien. ¿Por qué les dije que lo hiciéramos de la manera larga? Para que se nos vaya quedando cómo hacer oraciones con los adverbs of frequency. Así que por eso me gusta que me pregunten, porque lo que yo olvido, ustedes me lo recuerdan. Entonces, en estos casos, pues usted en inglés hablado, no se preocupe si no lo menciona, está bien. Es otra manera de responder, tal cual lo hacemos en español, pero pues si usted lo quiere decir con todo y ahí ya le dice, I always wake up late, está bien también. Así que it's up to you, es la decisión de usted. Ya sabe, gracias, imagínense, yo los iba a dejar ahí que siguieran con el adverbio de frecuencia, pero no, es decisión de ustedes, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta, guys? Si tenemos alguna otra duda, ya saben que aquí no tenemos preguntas malas. Y si no hay respuesta, nos la buscamos. En ese caso, chicos, pues ya veo que se nos ha ido el tiempo volando. The time goes flying. Se nos fue volando rapidísimo. En ese caso... pues nos estaríamos viendo until Monday, ¿verdad? Nos estaríamos viendo hasta el día lunes. Así que siempre les comentaría, sigamos trabajando con la plataforma, sigamos viendo los ejercicios, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar. Y en ese caso, have a happy weekend, guys. And I'll see you on Monday. Have a good day. Bye. Happy to you. Bye. Nice weekend. Thank you. Take care. Bye. 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 Bye.